tarde. Se lo dijo el gerente. Parece que no está contento con la traición. Pero bueno, pasemos página, porque lo que viene hay que verlo. La siguiente contienda está pautada. Una caída de camino al cuadrilátero de Atlanta, Georgia. Con un peso de libras es Bron Breakker. Y si le ven la palabra futuro escrita en la frente, están viendo bien. Es increíble porque en un momento llegamos a ver a una Charlotte Flair, a un Seth freaking Rollins, y dijimos, quizás en un futuro van a ser grandes. Ve lo que ha hecho Seth freaking Rollins, lo que ha hecho Roman Reigns, lo que ha hecho Bayley, Charlotte Flair, Becky Lynch, y para de contar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora podemos decir lo mismo de alguien como Breakker, de alguien como Stratton. Superestrellas que están aquí y no han dejado de impresionar segundo a segundo. Lo que están haciendo es escribiendo rápidamente sus nombres. ¡Lanza! Ya va. Uno, dos, y... Ya va. ¿Y el combate? Zion Quinn no es ningún niñito, pero aquí está el ganador. Breakker. Bueno, espero que en Roadblock de NXT el próximo martes al lado de Baron Corbin defiendan rápidamente los campeonatos en pareja de esa marca contra la Universidad Andre Chase. Bueno, creo que pueden hacerlo. Este hombre es una máquina. ¿Sabes que puede correr a 24 millas por hora? Es absurdamente veloz. Voy a hablar de su poder. Bueno, está aquí en SmackDown. Yo me pregunto, ¿quién demonios va a ser capaz de pararlo? Una lanza, una victoria, un brillante futuro sin duda para Bron Breakker, pero vamos a cambiar el tema aquí por un segundo. Hace unos momentos, ¿cómo se desintegró Damage Control? Bueno, una facción que mandaba en Monday Night Raw, pero no es la única facción que se ha dividido en tiempos recientes buscando la grandeza.